Can you talk us about, for example, this also solutions of power almacenation or batteries? What's this? What we have here? This product is called a power bank. Basically, what is it? It's a box which inside have a battery, MPPT controller, and inverter. Also here, you need to connect your solar panel. So the solar panel, when it's connected here, will produce electricity that will be stored inside the battery. Then after, the people can use whether 220 volt, which is AC, and they can use also DC for 12 volts. So okay. For people who don't have electricity at their home, they can still use it and connect their appliances. La variedad de los productos que presentamos en esta fábrica también incluyen las soluciones para tener electricidad a partir de un panel solar. En este caso sería la combinación de la energía solar producida por un panel que se administraría sobre un box de esta naturaleza. Para que más o menos nos entendamos, aquí tenemos lo que es los enchufes que vendrían dando el suministro del panel solar, y una vez que lo conectamos podemos tener acceso a las diferentes corrientes de electricidad. Por ejemplo, un 5 voltios para el iPhone o un 12 de DCB, por ejemplo, para lo que podría ser un televisor o dos televisores. En este caso tiene 4, un USB, sus luces para lo que se está haciendo de inversión, polaridad o lo demás. Y un acceso 220 para, por ejemplo, puede ser un refrigerador, una nevera. Y en este caso pues podemos tener todo en una sola máquina. No pesa nada, es básicamente muy ligera, pero no sería para el intemperie, sino para tener acceso a la electricidad producida dentro de una solución solar de forma integral y completa. What's the capacity, for example? Can we say that by using this 20, can I fit a fridge, a refrigerator? Okay. This one is too small for a fridge, but we also have other solutions that are not here that can fit a fridge. This one is use a 55 Ah. Okay. Battery, but we have solution with 400 Ah battery that can run the TV and fridge and things like that. Everything together for yes, one night? Together, maximum 1500 watts per hour. Maximum one more time? 1500 watts per hour. Output, yeah. En el máximo, digamos, esta caja en particular es un poco pequeña para lo que podría ser el suministro eléctrico de una nevera con concreto, pero existe un modelo que nos permite hacer exactamente la misma situación para tener acceso a la electricidad producida y almacenada a través de estas cajas. Okay, so Mehdi, thank you very much for your assistance and your presentation. Okay, we are happy to. Thank you very much, Alvaro, for coming visiting us. It's always a pleasure to see you here. Okay,